Eh, lamentablemente, la situación en el, en el norte mm, es muy eh, deplorable. ¿no? El, el, la inundación ha sido devastadora. Eh, según toda la información que tenemos, hay muchas poblaciones y, sobre todo, estamos hablando de eh, las comunidades indígenas que viven en la costa del Pico Mayo, que son las con las cuales hemos venido trabajando con estos proyectos que hemos tenido a, a través de la iglesia, eh, por ejemplo de las operaciones de la vista, eh, la capacitación que hemos hecho para que los huichí tengan una radio, eh, bueno y otros programas que hemos de desarrollado eh, y hemos hablado siempre, ¿no? de la necesidad, de la pobreza, de eh, la desatención que tienen en muchos sentidos, ¿no? En la salud, en la parte económica, infraestructura, etcétera, etcétera. Y hoy estamos hablando de que no tienen absolutamente nada. Eh, la noticia que tenemos es que están siendo bien atendidos, eh, tanto por el ejército, por prefectura, por eh, eh, la gente de gendarmería, eh, se han movilizado todas las iglesias, se han movilizado todas las organizaciones sociales. Eh, el apoyo es muy grande, pero hay 8.000, alrededor de 8.000, porque tampoco se sabe exactamente eh, cuántos son los evacuados. 8.000 personas eh, que las tienen que atender en todo sentido, ¿no? No, porque no tienen nada, han, han tenido que salir de sus lugares eh, con nada, ¿no? Eh, y perdón, lo poco que tenían. Lo poco que tenían. A mí me llamó la atención cuando eh, transportábamos a esta gente para hacer operados en Jujuy, no tenían siquiera un bolso para cargar la ropa. Eh, venían con bolsas de nylon, eh, en eso cargaban sus pertenencias. Así que me imagino que en esta situación, cuando tuvieron que salir de su vivienda y demás, no, no, tenían, no tienen ni siquiera los elementos necesarios tan simples como para, para cargar la ropa, ¿no? Eh, y no hablar de las pertenencias, las pocas pertenencias que tenía. Y, y no tienen la vivienda, muchos de ellos han perdido viviendas. Eh, me hablaban de, un, de una, un paraje que yo conozco que se llama La Curvita, que es justamente la curva, una curva en el río Pilcomayo, y le llaman la Curvita, eh, no quedó absolutamente nada en pie. Todas las viviendas fueron destruidas, borró, eh, borró la población directamente. Bueno, entonces en este momento la situación es muy delicada porque recién empieza todo esto que va a ser aparentemente por mucho tiempo, porque esa gente no puede volver a su lugar. No tiene nada, no hay, no hay agua potable, que se, en, en todas esas poblaciones había, eh, por lo menos algunos picos, algunas canillas eh, públicas para, para agua potable. Bueno, todo eso ha desaparecido y no está en condiciones. Eh, no hay viviendas. Eh, Así que no, no tienen la, ninguna posibilidad. Y además, todo lo que se prevé ahora, el problema de eh, la insalubridad de la situación, eh, las cosas que se descomponen, los animales muertos, y bueno, y todo lo que viene, y el barro que queda, y todo lo demás, que eh, va a llevar mucho tiempo, y esta gente está eh, queriendo volver, y, y no pueden volver. Entonces hay que alimentarlos, hay que sostenerlos y, y felizmente hay mucha gente trabajando. Las iglesias evangélicas se han movilizado y están coordinando mucha ayuda en la zona de Aguaray, que hay un gran campamento, que eso está eh, cerca de Tartagal, también en Tartagal. Y bueno, eh, muchos nos están preguntando a nosotros eh, si se puede ayudar. Eh, realmente es poco lo que podemos hacer a la distancia. Eh, porque la gente quiere dar ropa, quiere dar alimentos, pero todo eso hay que transportarlo a casi 1.500 kilómetros. Es costoso, es complicada la logística. Entonces, eh, sobre todo las iglesias están trabajando con ofrendas que mandan las propias iglesias, por ejemplo, iglesias de Belleville, que ya han enviado eh, donaciones en efectivo, haciendo transferencias a cajas de ahorro. Están manejando todas las iglesias evangélicas, eh, están unidas, están trabajando mancomunadamente. Entonces, hay cajas de ahorro y hay gente que administra ese dinero y están ayudando y recorriendo eh, uno por uno los lugares donde están eh, los campamentos. No, así que si hay gente que quiere colaborar que hable con nosotros, que hable con los otros pastores de las otras iglesias. Tenemos los cajas, el número de las cajas de ahorro para que se puedan hacer en efectivo las, eh, estas transferencias, que es la manera más práctica de poder ayudar porque lo que se necesita en este momento sobre todo es alimentos, algunas pertenencias como ropas eh, y no mucho más que eso. Pero bueno, eh, llevarlo hasta allá es todo un, un tema y una logística complicada. Es mucho más fácil y además los que los están administrando eh, saben concretamente cuáles son las necesidades. También medicamentos, hay que. Con, eh, hay muchas cosas, pero hay que estar en el lugar. Entonces, desde acá mandar cosas que a lo, a lo mejor no llegan a servir, eh, ¿para qué hacerlo? Entonces la decisión ha sido esa y creemos que bueno que con el tiempo nos van a ir informando de necesidades concretas y ver la posibilidad de, de hacer esto de una manera eh, más efectiva. ¿no?